Kamala Harris pues tiene buenas noticias para arrancar esta semana y es que en la última encuesta que se ha hecho en Carolina del Norte pues tiene muy buenos números. Por además de eso también... En este estudio que estuvo analizando este periodista experto en la materia de CNN, me parece espectacular sobre todo porque habla del por qué Kamala Harris pudo revertir lo que estaba pasando con Joe Biden y ahora pues tener la delantera en las encuestas nacionales por unos tres puntos sobre el expresidente Donald Trump. Interesantísimo este punto, te invito a que lo veas, pero mientras tanto también recuerda por favor suscribirte, dale a me gusta, te saluda Rafael Bello y vamos de inmediato con esa encuesta que nos dice por qué Kamala Harris está dominando en gran parte de las encuestas nacionales en el voto electoral. Estamos hablando de aquellos eh, que tienen... Re, eh, Estudios universitarios específicamente de la raza blanca que usualmente los caucásicos, los americanos blancos, han votado republicano. Escúchame esta este análisis. The democratic margin among white college grads. Look, Hillary Clinton won by five points. Then Joe Biden won by nine. Look at this margin. That Kamala Harris is pulling up in the polls right now among white college grads. It's an 18 point margin, double the margin that Joe Biden had just four years ago. I went back through the record books. This would be the largest win for a Democratic presidential candidate among white college grads in recorded history. That is all the way back. Since the early 1950s, you could probably go back even further. But the bottom line is that Kamala Harris, amongst this group, is doing ridiculously, ridiculously well, and is one of the main reasons that she has been able to counter Donald Trump's rising support among voters without a college degree. It's because she's doing very well among white voters with a college degree. Que hay que decirlo eso también, en las encuestas sale y les, las hemos hablado acá en esta plataforma, Rafael Bello TV. En aquellos que no han ido a la universidad, que no tienen un, eh, un college degree, un título universitario, Donald Trump tiene casi un 60%, a veces más, dependiendo del Estado, del voto duro, que es netamente no solamente republicano, sino de Trump. Y entonces, en aquellos que sí... Han tenido estudios académicos, entonces Kamala Harris está ampliando ese margen que ya había ampliado en el pasado Joe Biden versus Hillary Clinton, ella lo está duplicando. What about all voters, not just white voters? All right, so we looked at white voters with a college degree. How about all voters with a college degree? It's basically the same story. It's historically high support for a Democratic candidate. You see right now Kamala Harris leads in the polls by 21 points. That's three points higher than Joe Biden did four years ago, at six points higher than Hillary Clinton did. Eight years ago. Por eso puede ser la diferencia también, ¿eh? Y, y les voy a explicar por qué en un segundito. El por qué el panorama de Kamala Harris no es necesariamente el mismo de Hillary Clinton. Por lo menos no lo usa así ahora mismo. Y es que Clinton perdió realmente. El Colegio Electoral perdió Michigan, perdió Wisconsin, perdió Pensilvania, perdió también en la parte de Arizona y Nevada. Kamala Harris está luchando en la mayoría de esos estados y de hecho está liderando aunque sea por estrecho margen en Pensilvania, en, incluso en Georgia o Carolina del Norte se ha, se ha mantenido muy cerca, ni hablar de Michigan o Wisconsin, pero sigamos escuchando. escuchar. The bottom line is this, Mr. Berman. The electorate is becoming more polarized along education and Democrats at least among those with a college degree are the beneficiaries of it and Kamala Harris is doing historically well for a Democrat. Among voters with a college degree. Better than ever among voters with a college degree. How many voters do have a college degree? Right. So this Importante. is. Importante. ¿Cuántos de estos eh, eh, votantes tienen un título académico? Porque, OK, en porcentaje suena alto, suena interesante. Pero en cantidad. Second part, the key nugget here. An increasing share of the electorate. You know, you go back. 44 years ago, just 21% of the electorate had a college degree. You go back 24 years ago, 31%. You go back four years ago, you're up to 40%. This year, it looks like a historically high proportion of the electorate, 41% will have a college degree. You know who those voters are. They're in the suburbs of places like Philadelphia, of Detroit. You go, obviously. So Madison, Wisconsin, right? A rising tide. More and more voters with a college degree. It's what flipped the great state of, part of what flipped the great state of Georgia, right? Those voters with a college degree in the suburbs of Atlanta. This is a big reason Kamala Harris is still in the race right now, because even though she is losing a little bit of support among voters without a college degree, she's gaining rapidly among those with a college degree, specifically white voters with a college degree. Either way you look at it, historically high support at this particular so moment. Put it in one y son estamos hablando de un 41% y, usted, y dirán ustedes, sí, pero cuál es la diferencia entre el 40% del 2020 que votó por Joe Biden y el 41% del 2024? Estamos hablando de que siguen inscribiéndose nuevas personas jóvenes también o aquellos que estaban jovencitos, a lo mejor tenían 17 años y ahora tienen 21 años y ya terminaron una carrera académica, ya sea eh, en un eh, community college o un college de dos años o de cuatro años y lo hizo en tres años y ahora con 20, 21 años puede votar y está dentro de esa estadística. Estamos hablando de que ahora se esperan cerca de 140, 150 millones de personas que voten, posiblemente más. Porque la, en las elecciones pasadas fue cerca de ahí, si mal no recuerdo, estamos hablando de cerca o más. En este momento, ese 1% representa más de un millón y medio de personas. Que en este caso, ese 1% adicionado a los votos de Joe Biden a Kamala Harris, 2020 versus 2024, podríamos estar hablando de más de un millón y medio de votantes a favor de la candidatura There's de él. with voters with a college degree. That's exactly right, Mr. Berman. That is the great thing we're going to be watching down the stretch of this campaign. Does Donald Trump, the support that he's pulling among working class, counteract the support that Kamala Harris is gaining among those with a college degree? That's the battle going down the stretch. At this point, we're not sure which side's going to come out on top. Y hasta ese momento no se sabe quién va a ganar porque está muy, muy cerrada la lucha. Y rápidamente vamos a seguir analizando cómo están las encuestas, pero rápidamente les muestro aquí, Kamala Harris muestra que está liderando en el estado de Carolina del Norte, en la última encuesta que salió en el día de hoy, dice que está liderando por... Dos puntos aproximadamente, de hecho, 1.6 puntos porcentuales, 58, 50.8, si ven aquí donde está el cursor, no sé si lo están viendo, 50.8 contra 39.49.2 de Donald Trump, perdóneme, esta tarde ya esta noche, 50.8 contra 49.2, cerca de dos puntos, o sea, está muy dentro del margen de error, y fíjense el dato que estaba hablando eh, CNN. Estamos hablando de la región rural, urbana. Bien, en la edad, Donald Trump está, tiene su voto duro entre 50 y 64 años, 57% contra 43. En esta encuesta, particularmente de Carolina del Norte, Kamala Harris lidera entre 18 a 29, entre 30 y 49 años, con más del 50%, y 65 plus también está por, por encima del 50%. En las mujeres, 59% Kamala Harris, 59% Donald Trump. En los hombres, ahora, fíjense en la educación, y aquí les muestro. Education, high school, 45% Kamala Harris, 55% Donald Trump. Es el voto duro de él, aquellos que no han ido a la universidad. Algún tipo de estudio universitario, some college, que es el 30% de ese electorado, 55% Kamala Harris, 45% Donald Trump. Pero fíjense esta parte, el 67% de ese electorado tiene educación universitaria o más. Dígase, posgrados. Y el 53% de ese electorado estaría votando por Kamala Harris, el 47% por Donald Trump. O sea que él está, ese, ese grupo está dominando estas encuestas y es la que le está dando ese margen. En Carolina del Norte, que podríamos migrar eso a, a hacer un, un símil a nivel nacional. No necesariamente lo que está diciendo esta encuesta de Carolina del Norte es la realidad. Porque recuerden que estos son sondeos apenas, no necesariamente esa es la realidad. La realidad la vamos a ver el día 5 de noviembre, pero estos estudios, estos sondeos son importantísimos porque son un termómetro a cómo están corriendo las elecciones y cómo está la efervescencia, cómo está el ánimo de la gente y hacia qué candidatos se están lanzando hacia un lado o hacia el otro. Les prometo que vamos a salir a las calles a hablar con votantes o con posibles votantes de aquí a las elecciones y... Además de eso, que vendremos ya con nuestros shows en vivo para que podamos compartir. Desde las 5 de la tarde estaremos en vivo para compartir con ustedes y también leer lo que ustedes piensan de los temas que estamos tratando acá. Mientras tanto, ¿qué opinas tú al respecto? Por favor, déjame tu opinión en la barra de comentarios. Te invito a darle a me gusta, por favor, comparte este contenido con 10 personas. La petición es: al menos envíaselo a 10 personas. Lo puedes colocar en los grupos, en Facebook, en, todo, en todos los lugares que quieras. Y además, suscríbete, que no cuesta nada, pero para nosotros vale muchísimo. Muchas personas están viendo estos contenidos sin suscribirse. Suscríbete. Si ya te suscribiste, entonces te invito a que utilices, elijas una de las membresías para que apoyes este periodismo, esta comunicación independiente que tenemos para cada uno de ustedes. Gracias por la sintonía. Te leo en los comentarios. Trato de leerlos todos los que puedo. Comenta. Nos vemos en la próxima aquí a través de Rafael Bello TV.